Avui, a Consulta Animal, coneixerem un petauro del sucre que va ser rescatat pel COFIP i adoptat fa poc per una parella. Aprendrem algunes característiques d'aquest curiós animal al mateix temps que la veterinària, Ne Manuela, li fa la seva primera revisió de salut. Anirem fins a les instal·lacions del Palma Aquarium, on en Cris es mostrarà la granja de corals. Veurem els diferents tipus de corals, les seves característiques més destacables, com reproduir-los en captivitat i els beneficis que porta aquest interessant animal als mars i als oceans del planeta. Finalment, veurem el cas d'un colom que va ser rescatat al carrer per un problema a l'ala i per una infecció cutània entorn del cap. Ne Manuela li farà les cures de l'animal i mostrarà a la seva cuidadora com ha de repetir l'operació una vegada torni a casa seva. Tot això, i molt més, ara, a Consulta Animal. Es un pequeño mamífero, es uno de los nuevos animales de compañía y es un animalito muy peculiar porque es un marsupial y viene de Nueva Guinea, originario de la zona de Nueva Guinea y tiene un pequeño marsupio, o sea, cuando la hembra da a luz, como en los canguros, el bebé se va hacia el marsupio y pasa un tiempo en el marsupio desarrollándose. Entonces sale del marsupio ya con pelo y ya la madre luego le dará de comer, pero ya es un individuo más desarrollado. Mientras cuando lo da a luz está sin pelo y está ciego y es inepto, solamente es capaz de llegar hasta el marsupio para luego desarrollarse. Es un animal también que tiene una dieta muy peculiar, entonces en cautividad necesita unos cuidados especiales porque en parte es insectívoro, entonces le gusta comer presa viva, insectos, gusanos y toda clase también de arácnidos. Y además, y esta es digamos, su parte proteica de la dieta, y además come savia y néctar de los árboles. Entonces, claro, eso cómo se reproduce en cautividad, donde no vive con árboles, por ejemplo, de acacia, de donde puede chupar la savia. Tienen una lengua que está hecha a propósito, digamos, exacta para chupar la savia. Entonces, lo que se hace en cautividad es comprarle una alimentación, un alimento, que es una papilla que se prepara en casa, que ellos luego chuparán, que es la base de su alimentación y que tiene vitaminas y tiene unos componentes, digamos, parecidos a lo que sería su alimentación en la naturaleza. Es muy importante también darle integraciones porque son animalitos que, claro, debido al hecho de que es complicado reproducir su dieta en cautividad, pueden tener falta de calcio, pueden tener falta de minerales. Entonces es importante también darle una suplementación con algún integrador. Y luego también, en parte, durante el día pueden comer pequeñas porciones de frutas y como premios también se le puede dar unas gotitas de miel o de polen. Entonces ahora lo vamos a explorar, simplemente lo acaban de adoptar sus dueños y vamos a explorar para averiguar que esté todo bien. Es un machito y típico de los machos es esa calva que tienen aquí en la frente. Esa es una glándula que les sirve para marcar territorio. Como podéis ver, tienen unos ojos muy grandes. Eso es porque son animales nocturnos. Y entonces, claro, cuando viven en nuestras casas se verá que durante el día prácticamente se lo pasan durmiendo y luego por la noche están mucho más activos. Bueno, pues ella apareció a través de un aviso que nos dieron porque había aparecido en el borne y tenía la pata y daba muy mal, pensábamos que estaba rota y aparte pues una pelota aquí como de pus, ¿no? Y acudí a Emma porque es la única que realmente para mí pone interés en este tipo de animales y porque es la mejor. Y me dio una medicación y la verdad es que ha mejorado bastante la pata, el ala, pero ha reincidido en lo que son los síntomas del virus. Y bueno, la traigo para ver si ella...
Bueno, sí, es una revisión y esa paloma viene de vida salvaje, o sea, vivía en la ciudad y tenía, supusimos que tuviese alguna pequeña fractura a nivel de tarso y no apoyaba bien la pata, de hecho, y también que tuviese una lesión a nivel ligamentoso o a nivel de algún tendón del ala izquierda, creo que era. Creo que sí. Vale, entonces se empezó un tratamiento con analgésicos, con antibióticos y hoy viene a revisión para ver si la funcionalidad de la pata ha mejorado. Como comenta la dueña, parece que sí. Bueno, la dueña, la rescatadora. La cuidadora, parece que sí. Y que el ala también parece que la mueve más y que tiene menos dolor. La otra vez manifestaba mucho dolor a extender el ala. Entonces, nada, se puso con tratamiento médico, no se le hizo radiografía en aquel momento y también la patita se valoró a nivel neurológico y se valoró que tenía un reflejo podal, que es este reflejo que cierra la patita cuando se le mete, digamos, el dedo, lo tenía muy disminuido en la parte derecha y tenía un crujido a este nivel. Pero lo que tenemos en este ejemplar también es una manifestación cutánea de un posible poxvirus. Es un virus de aves que son como ponfos, como pápulas, y que se infectan. Entonces todo este tejido es un tejido que está infectado. Y sobre todo, ellos aquí tienen el oído y se ve que ha desarrollado abscesos en el canal auditivo externo. Ahora, ha estado 2 semanas con antibiótico casi y todo lo demás ha mejorado, pero el poxvirus no. El miedo que hay en este caso es que el animal siga teniendo este problema y que no se resuelva nunca. Lo que pasa es que se intentará tenerlo controlado con medicaciones y levantando las defensas. ¡Uy, uy! ¡Tranquila! Y levantando las defensas inmunitarias. Y también le haremos limpiezas periódicas. Le explicaré a su cuidadora cómo se harán estas limpiezas y le haremos limpiezas periódicas de estas lesiones que tiene. Es la única manera para mantener un poco bajo control el virus, porque los virus no tienen tratamiento. Solo se pueden tratar las eventuales infecciones bacterianas secundarias que pueda tener. Pero levantando sus defensas inmunitarias y limpiando la zona, es posible que esto se mantenga bajo control y que el animal pueda vivir una vida normal, con una buena calidad de vida. Es muy probable que deba mantenerse en un sitio controlado, o sea, por ejemplo, en un palomar, para que siempre esté a la vista del, digamos, el dueño o de la persona que le cuida, porque es posible que sea un animal que, debido a este problema, necesita cuidados durante toda la vida. ¿Corre riesgo su vida? Su vida, en realidad, si las lesiones se quedan localizadas y las mantenemos bajo control, puede vivir una vida normal, con buena calidad de vida. Ahora, si estas lesiones se extienden a todo el cuerpo y le afectaran también los órganos internos, obviamente eso puede meter a riesgo su vida. Pero en este momento podemos mantenerlo, levantando el sistema inmunitario, dándole algunos integradores, vitaminas y cosas así, y también desinfectando y limpiando las lesiones. Pues ahora mismo estamos en la granja de corales de Palma Aquarium y lo que hacemos en esta granja es la reproducción de corales de muchas especies. Aquí en Palma Aquarium tenemos unas 250 especies de corales, 25 mediterráneos y el resto tropicales. Aquí en Palma Aquarium somos autosuficientes en corales. Esto significa que no tenemos que comprar del medio natural. Nosotros hicimos una compra inicial en la construcción del acuario y siempre intentando que fuesen de granjas de corales de varias partes del mundo. Bueno, los
corales, primero hay que tener claro que los corales no son plantas, son animales. Entonces lo que hacemos nosotros es un poco como jardinería acuática, pero no estamos tratando con plantas, sino son animales. Entonces llevan unos cuidados bastante especiales, entre ellos los parámetros físicos del agua, la iluminación, las corrientes y también la alimentación. Los corales tienen una alga simbiótica que se llama zooxantela, que vive dentro del tejido de los corales. Entonces, tanto el coral como el alga se nutren mutuamente. Realmente el coral le basta con este alga y con los alimentos que coge del mar, de su medio natural. Lo que hacemos aquí en Palma Aquarium es un poco forzar esta alimentación. Entonces les alimentamos con zooplancton y con otros alimentos. ¿Qué sucede con esto? Pues que el coral crece más rápido. Aparte de los parámetros y los cuidados especiales, hay que tener mucho cuidado porque los corales hay algunos que se pelean entre sí por espacio. Son territoriales. Entonces, a través de la experiencia, sabemos qué corales podemos juntar, qué corales no podemos juntar, y constantemente hay que ir moviéndolos de sitio a diferentes alturas de los tanques de exhibición o dentro de la granja de corales, y es un seguimiento continuo y diario. Aparte de eso, aquí en Palma Aquarium nosotros no utilizamos químicos para tratar el agua. O sea, el agua es natural. Con invertebrados se tiene que tener el agua más natural posible, como en el mar, como en el océano. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que también tenemos problemas de depredadores, igual de parásitos, de bacterias. Entonces es un trabajo muy concienzudo, es un trabajo bueno, que hay que controlar diariamente. Aquí ahora mismo os voy a enseñar dos especies de corales como un ejemplo. Aquí tenemos la Duncanosamia. Y aquí la diferencia de esta especie de coral, que es la Duncanosamia, y esta especie de aquí, que es la Stilophora, es el tamaño de los pólipos. O sea, una diferencia es, aquí se puede observar que el tamaño del pólipo es de unos 2-3 centímetros de diámetro. En cambio, en este coral de aquí, la Stilophora, vemos que es un coral ramificado y en cada rama tiene cientos de pólipos. Los pólipos son los animales del coral, ¿vale? Son los que alimentan, los que tienen una boca y los que alimentan. Y a través de un proceso de calcificación van construyendo el esqueleto. Porque dentro de los corales tenemos corales blandos y corales duros. Y estos aquí representativos son los corales duros. Aquí, por ejemplo, tenemos un coral blando, que tenemos muchas especies de corales blandos en Palma Aquarium también. Y como los corales duros, también es una base calcárea, pero no llegan a hacer un esqueleto. No llegan a hacer un esqueleto duro. Entonces esto aquí es todo tejido blando. Y si os fijáis aquí en los puntos más marrones, son los pólipos, que es el animalito que come. Y aquí encima tenemos el ejemplo de lo que os comentaba antes, y esto es lo que hay que controlar, que no sea una plaga. Realmente no dañan el coral, pero si llegan a ser una plaga sí que pueden molestarlo, robarle la comida. Entonces es lo que hay que controlar diariamente, que no haya una superpoblación de plancton y de zooplancton dentro de los hábitats. Saltan mucho entre los árboles y pueden planear, como las ardillas voladoras, más o menos. Bueno, se ve que es un macho porque este es el escroto, con los testículos. 80 gramos. Sí, para ser un macho, a lo mejor es un macho joven, porque un macho adulto puede llegar a pesar unos 100 gramitos. O sea, que le faltan a lo mejor unos 20 gramos, que bueno, parece nada, pero para el tamaño del animal es como una persona que pesa 40 o 60 kilos, que es diferente. Espera.
esto no te va a gustar mucho. Te cojo así. ¿Veis los dientes? Son muy especializados para lo que él come, o sea, para matar insectos y para también para... Tiene una forma la boca que es muy especializada para chupar savia y néctar. Estos animales cuando se hacen más mayores en cautividad pueden tener problemas de dientes. Desarrollan sarro y pueden tener problemas de encías. Ahora le miraré las heces para averiguar que no tenga parásitos. Voy a mirar un momento esto, ¿vale? Tiene protozoos. No os preocupéis que son parásitos de petauro. No se transmiten a nosotros ni nada. Vale. Vamos a darle una gotita de antiparasitario. A ver, ¿qué son? Vale, ya está. Listo. Os he dado todo. Ahora os explicaré la dieta afuera. Bueno, me llamas en unos 4 o 5 días para decirme cómo va. Al final de semana. Hasta luego. Ahora miraremos cómo solamente lleva 2 semanitas de tratamiento y es un animal encima muy joven porque todavía tiene un chillido que es típico de cuando llaman a la mamá para que le dé de comer, entonces seguramente es un pollo muy joven todavía. Intentaremos darle un tratamiento más largo para ver si vamos mejorando poco a poco. Vale. Le pondremos otra crema, te haré una receta de otra crema que le pondremos. Antibiótica y... Es que pobrecita está bastante fea, Pero bueno. Muy maja ella, ¿eh? Muy buena. Es muy maja, sí. O maja, no sabemos. Es una chica, hemos puesto una chica. Hombre, ya es una lola. ¿Qué quiere picar? ¿Quieres picar? Ay, pobre, la vamos a dejar caldita. No hay otra. Yo la veo muy guapa, pero bueno. Pobrecita, no es fea. Es un color precioso. Es un color maravilloso. Así como la vida, así un poco cobre. Cobre. Esta es una crema que venden en Mascota Sana. Y es una crema que viene de Estados Unidos, que es, parece que tiene una acción antivírica y, bueno, y antibacteriana y antihongos y antitodo. Y que acelera muchísimo la cicatrización. Yo te he cargado esta crema que se la pones aquí en los agujeritos y se la pones también un poquito por todo, una vez al día. Vale. Poca cantidad, yo ahora le he puesto mucho porque acabo de limpiarla. A ver, la metemos en su cajita. Sí, por eso. Su cajita llena de caquita. Es más buena, es más buena y más santa ella. Entonces, le tienes que dar prácticamente, yo si quieres te dejo una jeringuilla para dárselo. Qué linda es. Le tienes que dar 0,1 al día. Está marcado, ¿eh? 0,1. Uh-huh. Vale. ¿Con qué se lo doy? ¿Al pico directo? Al pico directo. Vale. Pobrecita, ya está muy cansada. Toma. Le vas a dar un cuarto, día sí, día no. Vale. Uh-huh. Esto lo chafas, rompes la pastilla en 4 partes, el cuartito lo haces en polvo, y lo polvoreas o en la comida, o cuando le das esto, le pones el polvito de la pastilla. Ah, genial. Vale, y vamos a ver si le ayuda. Así, dentro del pico directo. Exacto. Vale. Esto todos los días, esto día sí, día no, un cuarto. Exacto. Vale, sí. Esto por la noche y esto por la mañana. Exactamente. Vale. Sí, muchas gracias, Emma, de verdad. Nos quieres mucha ayuda. Gracias, chao. Hasta luego. Ahora os voy a enseñar un tanque específico donde reproducimos coral blando y luego iremos a ver el coral mediterráneo.
Mucha gente desconoce que hay corales en el Mediterráneo y realmente tienen unos colores, unas formas impresionantes. Por ejemplo, es una pieza muy grande. Entonces aquí tenemos un ejemplo de depredadores y parásitos, los cuales tenemos que limpiar diariamente. Por ejemplo, aquí hay unas estrellas que se llaman ofiuras, que lo que hacen es agarrar el coral, y estos le roban alimento al coral. Entonces esto, nosotros tenemos varias técnicas, o con pinzas o con cepillos de dientes, y vamos limpiando el coral y cuidándolo. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un tanque de exhibición dentro del acuario, estamos en el backstage y eso es un ejemplo de corales mediterráneos. Y como podréis ver, tienen muchos colores, tanto como los tropicales. Hay amarillos, hay rojos, hay verdes, hay azules y tenemos tanto coral blando como coral duro. Aquí tenemos otro ejemplo de coral mediterráneo, que es uno de nuestros primeros tanques dentro de la visita de Palma Aquarium. Y aquí especialmente tenemos coral duro y tenemos una especie de coral que no tiene esta alga simbiótica. O sea, realmente en el Mediterráneo se encuentran en... son los techos de las cuevas, pero tiene un amarillo muy fuerte, porque hay algunos corales que crean su propio color, pero hay otros en combinación con el alga unicelular, la zooxantela, crean diferentes colores, porque realmente la gran mayoría de los corales su tejido es blanco o transparente, y con la combinación de estas algas pues crean colores. Creemos que es de gran importancia avanzar en las técnicas de reproducción en cautividad, de medio artificial controlado y de mantenimiento de corales, porque hoy en día la gran mayoría de las especies de corales están afectados o en peligro de extinción. Entonces, tener esas técnicas y tener la capacidad y siempre ir avanzando en corales más difíciles de mantener, incluso mediterráneos, que tienen un crecimiento muy lento y apenas quedan en el Mediterráneo, pues creemos que es una gran labor de intentar también concienciar a los visitantes que entran en nuestro acuario de que realmente, por ejemplo, en el Mediterráneo tenemos muchos corales y hay que cuidarlos. Tens un restaurant, una botiga o un negoci i encara no tens portal web? A Vogue Films podem desenvolupar la teva pàgina. Ens encarreguem de realitzar un reportatge fotogràfic complet del teu negoci i millorar l'aparença de la teva marca per posicionar millor la teva empresa a internet. Truca'ns o envia'ns un e-mail i et farem un pressupost sense cap tipus de compromís. Vogue Films, la teva agència de continguts multimèdia a les Illes Balears. ICR está formado por un equipo con experiencia en la ejecución de las instalaciones mecánicas, de climatización, fontanería, gestión y control, ofreciendo un servicio integral de mantenimiento para conservar las instalaciones en perfecto estado. Nos caracteriza la presencia en el sector turístico, industrial y residencial. ICR, calidad, compromiso y garantía. Madre mía, en toda Palma no he encontrado un comprador que me pague lo que necesito por mis joyas, pero me han recomendado Auron Premier. Voy a probar. Buenos días. Ha sido fantástico cómo me han atendido. Me han pagado el roller, la cadena y al máximo. Os lo recomiendo, Auron Premier. ¡Wow! Vogue Films és una agència de continguts multimèdia que s'encarrega de desenvolupar o millorar l'aspecte de la teva pàgina web, aconseguir més ventes i posicionar la teva marca a internet. El nostre equip s'encarregarà d'oferir una imatge actual i professional de la teva empresa. Truca'ns o contacta a través del nostre mail i farem un estudi de la teva empresa sense cap compromís.
El pròxim programa de Consulta Animal tornarà a l'Hospital Aragó de Marmoleta, una tortuga marina que, si vos en recordeu, va ser rescatada pel COFIP per una aleta enredada en ràfia ja fa un parell de mesos. Actualment s'ha anat recuperant, com ja vàrem veure a les instal·lacions del Palma Aquarium. Ara ja està llesta per la seva posada en llibertat, però abans ha de tornar a consulta perquè els veterinaris esbrinin si és mascle o femella a través d'una laparoscòpia. Coneixerem en Pit, un petit canet que acudeix a consulta per dificultats a l'hora de caminar. El veterinari, en Guillem, ens explicarà per què té aquesta patologia i com esbrinar l'origen del problema. Anirem fins al municipi de Sant Eugeni, concretament al CEPAT, el Centre de Protecció d'Animals Domèstics Abandonats. Allà ens explicaran quines tasques exerceix aquest organisme i veurem com es desenvolupa una castració d'un canet rescatat. Finalment, veurem el cas d'un diamant que es va trencar la pota quan la seva propietària va netejar la gàbia. La veterinària Emanuela considera amputar el membre ja que la intervenció quirúrgica tindria poques probabilitats d'èxit. Tot això, i molt més, al pròxim programa de Consulta Animal.